La sala del primer auxilio de JJ Gómez fue inaugurada en el año 98, 1998. En ese entonces teníamos el programa del PROMIN, programa materno-infantil, programa del Banco Interamericano de Desarrollo, que venían a través de préstamos internacionales a la Argentina y de allí llegaban a las provincias y aquí en General Roca. En ese entonces el Ministerio de Salud había presentado un proyecto para la ejecución de la sala de primer auxilio de JJ Gómez. En el año 98, duró 11 años. Las rajaduras que empezaron a ver en el centro materno-infantil de la del barrio JJ Gómez, algunas tenían hasta 3 centímetros, casi que se veía al exterior. Realmente lamentable, una inversión millonaria, millonaria, que se hizo en toda la provincia de Río Negro. Uno ve cada uno de los centros materno-infantiles que se fueron construyendo en esa gestión en el año 98 y les puedo asegurar que todas, absolutamente todas, tuvieron que ser refaccionadas, algunas tuvieron que ser reforzadas y algunas como esta refaccionadas en su totalidad. Durante muchos años, tanto el gringo, Carlitos como yo, fuimos a ese centro de salud allí y fuimos viendo el continuo deterioro de ese centro de salud. Paredes rajadas, un estado de abandono impresionante. Así que verdaderamente es un orgullo. Nosotros, como corresponde, colaboramos con el hospital público, dando allí en mediados de agosto del 2011, cuando directamente salió de funcionamiento, porque ya era insostenible la situación del centro de salud de JJ Gómez. El municipio, a principios de este año, firmó un convenio para readecuar el centro comunitario y hicimos una pequeña inversión, colaboramos con el hospital y continuamos atendiendo allí en el centro comunitario de JJ Gómez a todos los vecinos, porque ustedes saben que la salita de salud de JJ Gómez atiende a todos los barrios aledaños, desde 17 de octubre, Alta Barda, Gauna, Tronquito y obviamente a los vecinos de JJ Gómez. Con decirles que solamente los primeros 5 meses del año, 702 vecinos de ese sector se atendieron en el centro comunitario como consecuencia de que del continuo deterioro de la sala del centro de salud de JJ Gómez tenían que trasladarse al centro comunitario.